y bienvenidos a un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Hoy vamos a ver si el Qigong de las cinco espaldas tiene transposición directa en nuestra práctica o no. Como vamos a ver en este vídeo y en el resto de vídeos de la transposición del trabajo de Qigong a la forma de Tai Chi, tenéis que tener muy claro que el trabajo de Qigong mantiene los principios del Tai Chi, mantiene la estructura con el Bagui y el cielo, mantiene la relajación, mantiene la pelvis un poco en rotación hacia adelante y trabaja con la respiración. Por lo tanto, el trabajo es muy complementario. Recordad que la esencia del Tai Chi es que la espalda, la estructura, es la que canaliza la fuerza y no tanto los músculos. No utilizo la fuerza muscular, sino la intención, a través de la relajación y a través de la estructura corporal. Es más, no dejar que colapse y utilizar nuestro peso y nuestra intención en lugar de utilizar nuestros músculos. Por lo tanto, cuanto más avancemos en nuestros trabajos de Qigong, cuanto más seamos capaces de movernos relajadamente haciendo uno u otro ejercicio, más avanzaremos en nuestra práctica del Tai Chi. Es el ejercicio que más transposiciones tiene. Directamente el cierre entre secciones de la forma o incluso puño de siete estrellas, que es el mismo movimiento esencialmente que el cierre, corresponden con la primera espalda o espalda de tortuga. Si bien la segunda espalda pudiera parecer que no tiene mucho que ver con nuestra práctica de Tai Chi, nos va a ayudar a localizar por un lado la cintura, colocar bien el estandarte en la cintura, nos va a facilitar el trabajo interno de llevar la intención a una parte del cuerpo en concreto. Por otra parte, la tercera espalda nos va a volver a ayudar a hundir pecho y a abrir pecho, permitiéndonos trabajar el cambio de abrir-cerrar cuerpo a lo largo de la forma. Recordad que estos trabajos de Qigong no son sustitutivos, sino que sencillamente nos permiten focalizar el entrenamiento en un aspecto en concreto del Tai Chi. Lo suyo es que poco a poco vayamos practicándolos todos, tanto los físicos como los internos. Pero para practicar los internos, la mejor forma y la única de avanzar es practicar Qigong. La única espalda que tiene poca aplicación va a ser la cuarta, ya que de cara a una práctica por la salud pudiera ser la que menos utilidad tuviese. Pero dentro del Tai Chi, esto nos va a servir a modo de esquiva. Si esto se practicase con guantes de boxeo, todo el mundo tendría claro lo que estamos haciendo. Y por último, para terminar, la quinta espalda, la que es la mayor metáfora entre la filosofía china del árbol verde, un árbol que juega con el viento continuamente, cuyas ramas no se quiebran, como contraposición a un árbol rígido que es incapaz de jugar con el viento y que después de la tormenta acaba con la mitad de las ramas en el suelo. Esto nos va a permitir soltar espalda de cara a los movimientos de la forma. Nos va a permitir relajar y nos va a permitir una mayor fluidez de movimiento. Bien, hasta aquí un nuevo vídeo de Todo Tai Chi. Espero que os haya gustado y nos vemos en el próximo.